Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta para el segundo mapa de la serie entre BDS y Fnatic. 1-0 para los suizos. Corea van a ir, pero cuidado, no sea para un día solo. Bueno, veremos, ¿no? Quién llega al main event de manera directa, porque el ganar hoy lo que sí queda es un billete a Montpellier, a Corea. Ya lo tienes, el caso es que, por supuesto, seguirían avanzando, porque aquí no solo se decide quién va al Mundial, de hecho ya sabemos quién va al Mundial, sino también el campeón de Europa a lo largo de todo el año. De momento, primer paso para Team B10, de cara a evitar a Golden Guardians y el play-in del Mundial, y también para estar como mínimo en la semifinal o en la final de losers, depende de cómo lo quieras llamar, Terrak, de la LEC, pero todavía queda mucho mejor de 5 por delante. Desde luego, tenemos un primer mapa que ha sido un toma y daca entre los dos equipos que finalmente se ha acabado llevando el conjunto de B10. La composición de Fnatic que se ha quedado un poquito por detrás en el early game y de ahí no ha habido manera de recuperarse, aunque lo han intentado. Igualmente, ahora los de Fnatic pueden escoger lado, se pueden marchar para el lado azul y, por supuesto, las circunstancias de lo de la top lane puede llegar a afectar bastante a cómo preparas esto. Al final, Oscar Inning jugó la semana pasada, consiguió la épica de llegar al billete de Corea, como comentabas tú, Champi, pero le han tenido que operar en la mano. Lo comento porque veo que hay gente que está un poco todavía perdida en cuanto a las últimas noticias del equipo de Fnatic y por eso ha tenido que salir Bunder a la palestra, pero Bebé al menos me ha dado la sensación en el primer mapa desde fuera que sí, BDS ha tenido ventaja, pero que ni mucho menos ha sido un stop. Pero sí me ha parecido mínimo que ha tenido poco que hacer Fnatic en la partida. O sea, han podido pelear alguna fight, pero me parece que el Kog'Maw pegaba muy gratis y que el Braum tendría que haberlo baneado. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo, que el Braum era un ban bastante claro. Eso sí es piqueador, ¿no? Bueno, también tengo claro que la Braum ha querido echar un cable. Sí. En algún lado, sí. A ver, obviamente el matchup de bot era bueno para el Braum y encima contra el Oro funciona muy bien, pero es verdad que la compo de BDS me daba la sensación de que estaba súper falta de engage, ¿no? Es verdad que si no iba Fnatic hacia ti, eran capaces de jugar la calle lateral teniendo el Karthus, y creo que la composición debería ir un poco más orientada a ese aspecto, ¿no? Tienes campeones que se mueven muy rápido, con un montón de rango, capacidad de pokeo, sí. Tienes el Karthus que puede apoyar todas las líneas a la vez, y al final han terminado entrando al juego de Team BDS a los 5 para 5, al front to back, donde su compo es claramente peor y el pokeo contra Ivern no funciona también. A mí lo que me sorprende es el hecho de que, claro, estamos hablando de que tienes una composición que va muy enfocada a lo que es el pokeo, al desgaste, con esos personajes como es Jayce, como es el caso de la Kai'Sa, especialmente cuando ya tiene dos objetos, y han querido plantear las peleas de una manera muy rápida, muy directa, muy de gancho de Nautilus, intentamos buscar un objetivo y luego ya el Karthus que se inmole contra el bloque de 4-5, y cuando estás jugando ese tipo de composiciones y te quedas por detrás, se nota la diferencia en cuanto a la itemización y que tus power spikes llegan un poquito más tarde. Luego, por supuesto, cosas como la redención del Ivern, el hecho de los escudos, del propio árbol y luego también el Solari de Hierro de Lavrov complican las cosas más, por supuesto, el cooldown del Inquebrantable, que le han hecho a Fnatic una situación extraña donde no dominabas la calle lateral y creo que por draft no lo ibas a hacer en la mayor parte de la partida, a no ser que Humanoid se federa una auténtica barbaridad, sí. Pero empezar las peleas 5 contra 5 tampoco era muy buena idea porque no podías ganarlas debido a que te encontrabas por debajo y el pokeo como tal cuando vas por detrás más la mitigación de la Ede Braum más los escudos de Liver ponía la tesitura en una situación complicada donde la composición de Fnatic tenía sentido entre sí misma, las cosas como son, pero el early game hay que pulirlo más si quieres plantear ese tipo de compos. Sí, sí, tienes que pulirlo más. El problema está en eso que ya tampoco has tenido tiempo para pulir el early game de Gunder. Es lo que iba a decir justo, ¿qué puede jugar Gunder realmente? El Renekton lo está jugando en solo Q, o sea, es que a lo mejor hay que darle prioridad. Ya no es cosa si tanto del eso. Early game, sino en plan qué te aporta o qué puedes jugar. De momento lado azul, así que van a elegir primero. Veremos si el pick es precisamente para Bunder, pero de momento lo que sabemos son el ban de Zeri, el ban de Maokai, el de Talilla y el de Rael por parte de Team B10. Tiene que buscar su último ban de primera rotación al equipo de Fnatic. Veremos, ¿no? Porque junglers disponibles en la partida anterior han habido pocos. Razor que ha terminado jugando el Karthus en una compo, la verdad, extraña, la que ha sacado Fnatic. Tienen ahora esa selección de lado, se han ido al lado azul, van de Sejuani, precisamente otro van a la jungla por parte de Fnatic y Team B10, que puede quitar la Tristana, la LeBlanc o algo del estilo. El Jayce también está abierto, hay que recordar esto, porque es otro de los power picks posibles para Humanoid y el Azir también le ha gustado mucho a los dos midlaners, de hecho, recordemos, a lo largo de estas Season Finals y también de los playoffs de verano. Pero como dice Champion, hay muchísimas cosas abiertas y Fnatic solamente puede escoger Tristana. Una que parece que es Tristana. Bueno, pues veremos si bueno, le da prioridad al Jayce, ¿no? Bien, que decíamos jugar el early game, ¿no? Para intentar jugar el early game tal. Tristana es un personaje que te puede permitir tener prioridad, ya sea en la mid lane, ya sea en la bot lane, dependiendo de donde quieras mandarlo. Además, evitas el Jayce de Humanoid, que yo he leído en redes que la gente no estaba muy de acuerdo y que últimamente no le estaba yendo demasiado bien con el Jayce. Nos enseña otra vez la Yumi Adam mandándole un mensaje a Gunder. Ya lo ha hecho en la partida anterior, ha sacado el Yumi y ha enseñado el Olaf. Ahora está enseñando varios personajes y podría ser Wukong. Lo dudo bastante. No, Xayah estaba abierta. Xayah, que va a ser la selección para Crown y se quedaba baneada en la partida anterior, y veremos
con qué quieren acompañarla. Si asegurarse una Poppy que podría ir a la jungla y que también estuvo baneada en la partida anterior, o asegurarse el Rakan para hacer el Saiyan Rakan. Molonga la Poppy. Lo que no sé si Trimmy querrá denegar el Rakan. Está Kai'Sa disponible. Noah podría jugar incluso Efreal también acompañando al Rakan. Pero sabemos que muchas veces cuando Fnatic tiene problemas y saca este tipo de compos, acaba jugando el Aphelios en la calle inferior. Contra Poppy puede llegar a ser interesante, puesto que tal vez el Rakan lo pasa un poco mal contra esta campeona. Así que tal vez se lo dejan a Team B10 para que elija si ¿otra lo vez? Fijar de R3 no. O si de lo contrario el campeón se va baneado. Lo que tenemos es otra vez Karthus para Razor, que tiene que ser el carry de este equipo. Y ahora sí, el Renekton para Bunder, doble solo línea de daño físico junto con el Karthus. Y yo te quería preguntar esto, Terrak. Si Niuk sería capaz de sacar la Casiopeya contra Tristana, es muy buen matchup. Pues ya es tiene la respuesta. Firma del Midlaner de Team B10, pero mi pregunta iba más alrededor de ¿el campeón está bien? No creo que esté particularmente potente en el metajuego. Sí que es verdad que ha habido ciertos buffos a algunos de los objetos recientemente que puede invitarte a pensar que lo puedes volver a sacar, pero ahora mismo a mí personalmente creo que es más un counter estilístico de una composición que quiera abalanzarse sobre ti y que la mirada petrificante y la miasma pueden llegar a complicarle bastante la vida tanto a la Tristana como, por supuesto, al Renekton, que es dependiente de ese doble dash para poder hacer y deshacer en las peleas grupales. Yo creo que es más comfort que una cosa del metajuego como tal, y ahora mismo deberíamos de estar viendo cómo los pulls de tiradores van a mermar. Fnatic todavía tiene la opción de mandar la Tristana al carril inferior, que fue cambiada recientemente para enfatizar ese aspecto, aunque fue en el parche punto 16, estamos en el punto 15, claro. Pero sí que hemos visto algunos de los personajes aparecer en el carril inferior contra Tristana. De todas maneras, ahora mismo la compo de B10 me gusta mucho, porque toda la de Fnatic consiste en abalanzarse sobre ellos, y no solamente la Casiopea, la W de Poppy y la definitiva de Saya van a complicarle la vida a Fnatic mucho. Es una compo que puede funcionar bien contra lo que quiere Fnatic. Veremos cómo la redondea igualmente el lado azul y también cómo cierra el lado rojo, porque Ezreal y Nautilus se quedan baneados. Estos personajes que no podrán ir a la Bolden, el Darius, especialidad de la casa de Adam, que también se va a quedar fuera. ¿Querrán quitarse al Olaf? Podría ser una opción. Ya sabemos que Adam le suelen targetear esos picks marca de la casa. El Darius es uno de ellos, el Olaf es otro, y como respuesta al Renekton, quizás el Jax, ¿no? Podría estaba también quitarlo. Pensándolo. El Jax me gusta bastante dentro de lo que propone Team B10, pero lo que quitan es Rakan. Claro, decíamos, oye, querrán piquear el Rakan en R3, porque si no lo piquean en R3 muy probablemente se vaya baneado, ya que en la compo de Fnatic no encaja el Rakan. Y es por ello por lo que Trimby no lo ha querido piquear contra la miasma de Casiopeya y la W de Poppy. Hubiera sido muy complicado que Fnatic se quedara con el Rakan. Es por ello por lo que han decidido fijar el doble solo en línea basado en daño físico, y así se queda abierto el Jax y es la selección de Team B10, que creo que de momento está muy cómodo con el draft que están sacando. Al final van a aferrar con el support para la Brof, que va a tener counter, que iba a acabar jugando un Nautilus o algo del estilo si se queda disponible. De hecho, Fnatic enseñará a Aphelios, algo que también habíamos vaticinado, ¿no, Terra? Cuando Fnatic tiene este tipo de problemas y en este tipo de drafts, que además encaja francamente bien, el Aphelios puede ser una muy buena opción. También creo que es un poco de los síntomas de lo que viene a ser la Champion Pool de Noah. Creo que el coreano es bastante bueno, pero con un par de personajes específicos, sobre todo es con los que resalta. Uno de ellos es la Saya, que ya te la ha denegado el conjunto de B10. El otro podía llegar a ser la Zeri, que también la has baneado tú mismo desde el principio. Y el otro sería la Aphelios. Momento de necesidad, es verdad que ha ido puliendo la Kai'Sa las últimas semanas para prepararse de cara a esta Season of Finals y la jugó muy bien durante la semana pasada, pero se parece que aquí ya Nightser ha ido a lo que viene a ser el confort para el coreano, y Alistar sería una de las opciones que me creería bastante porque encaja con tu composición. El problema es que volvemos a lo mismo de antes. Habilitas el posible counterpick de Braum, por ejemplo, el Nautilus. Exacto. Tampoco es un mal matchup, y en general B10 ya tiene las herramientas para lidiar con un all-in tras otro all-in, porque la compo de Fnatic no tiene más. Y es un all-in que no tiene un engage especialmente fácil. Al final lo que tiene son tiradores y el Renekton. Para mí es Braum, claramente, el pick para Team B10. Y Team B10 es verdad que tampoco tiene una clara fuente de iniciación, pero Team B10 lo que quiere es jugar front to back, además teniendo campeones que deberían de ganar el side. Y sobre todo que si ganas las líneas y llegas antes a los objetivos, pues no hace falta tener engage muchas veces, Terrak. Simplemente esperas al rival y con todo el disengage que tienes, entrar va a ser imposible. Hay una manera de que Fnatic puede jugar este mapa que no puede el conjunto de B10, y es que por mucho que el Jax sí que es una fuerza en la calle lateral, la Kai'Sa no me acaba de convencer de la misma manera, y podrías utilizar el Renekton para mantener el push en un lado y la Tristana en el otro. Que el bloque de 3 se quede tranquilamente en medio, sabiendo que siempre tienes el Rekien para añadir un poco más en el caso de que haya potencial all-in en la calle lateral. El problema es que me parece pocas herramientas, pocas opciones para poder habilitar eso, especialmente porque tampoco vas a poder pushear tanto el carril central. Tu personaje de la Bolden es una Aphelios, no es una Sivir que pueda permapushear el carril para crear la presión hacia los lados y eso habilite o bien que Renekton o bien que la Tristana vaya sacando torretas. Va a depender mucho de cómo se agrupe en la composición de B10 y que Fnatic explote esos huecos con una compo que apenas tiene engage por parte de los suizos para castigar este tipo de split push. Pero más allá de esa ventana, creo que el 5 contra 5 lo palmas muy fuerte y no tienes herramientas para lidiar en una teamfight. El 5 para 5 lo pierdes prácticamente seguro. Y estoy de acuerdo contigo en que con la Tristana y Renekton deberías de tener presión suficiente como para jugar el side, y tienes un bloque de 3 super safe, porque tienes un bloque de 3 que Aphelios y Karthus limpian oleadas como máquinas.
pero no comparto del todo la lectura de que la Casiopeya en calle lateral lo vaya a pasar mal. Es verdad que no es extremadamente opresiva, pero aguantan muy bien las líneas. Yo creo que lo que va a pasar la mayoría de las veces es el hecho de que va a quedar recogiendo oleadas, pero no va a poder ejercer la presión como tal. Y en ese aspecto lo que me espero es que si macheas con la Tristana, aunque la Tristana no pueda hacer el all-in, eventualmente las torres van a acabar cayendo por la diferencia de rango según va pillando nivel. Especialmente porque está popularizando ahora mismo la build Static, ¿verdad? Que es menos DPS, pero es que ya que vas a perder de por sí las peleas 5 contra 5, a lo mejor prefieres esto, y aunque sea la Casiopea, sí, va a recoger oleadas bajo torre, no la vas a poder divear por la miasma y la mirada petrificante, pero al final lo que quieres son las estructuras, si eres humano en esta partida. Y las vas a tirar muy fácil, si eres Tristana, así que puede ser que quiera optar por ello. Por cierto, hemos visto a una chica cosplayada de Gwen, le ha mandado deseos, de no soy yo. Podría, pero estoy aquí. No, iba a decir que justamente la persona con el cosplay del muñeco con el que se hizo la penta la semana pasada. Es justo, justo lo he pensado yo también. Lo he pensado justo, ¿no? Ayer, la semana pasada hizo una penta con la mano pocho y una Gwen. Pues hoy una chavala cosplayada de Gwen. Está le casi manda, toda la semana la chavala. Sí, le manda que se recupere pronto. Todos lo deseamos, que se recupere pronto. Que para cuando vaya a Corea, ya sea para jugar contra Golden Guardians o para jugar directamente en el Mundial, sea en la mejor condición posible. Vamos a ver cómo quiere plantear esto BDS, porque una cosa que ha caracterizado la partida anterior es que tenían totalmente traqueado a Razor, que tenía mucha visión profunda, mucha visión que les permitía ver dónde estaba el Karthus en todo momento y que les permitía controlar la jungla rival de manera sencilla. Eso puede ser un problema. Sí que es verdad que en este draft vas a tener un poquito más de presión al principio de la partida y no debería de ser tan fácil el tracking de Oscar en el passing, dependiendo un poco de cómo lo jueguen, especialmente en el carril central, donde una estrategia habitual con Casiopea es fundirte todo el mana que puedas al principio de la partida para tradear y ganar a prio de esa manera. Los dos equipos han colocado guardianes tímidos al principio. El de BDS, que está en los golems, no debería de ver a Razor ni de broma porque ha empezado en el lado contrario, pero eso de por sí ya es algo de información y de hecho están pingueando la zona, mientras que Fnatic sabe que la Puppy ha empezado por los picuchillos. Sí, Fnatic que tiene totalmente traqueado a Sheo, que además ha ignorado todavía el bufo rojo y lo completará antes de bajar a la parte inferior del mapa, donde creo que Lavrov y Crowny deberían de jugar tranquilos. Este level 1, es verdad que a nivel 1 Shayar es más fuerte que Aphelios, de hecho Aphelios no tiene habilidades desbloqueadas a nivel 1. Ya ha empezado por preferencia, pero creo que la Bolden en su lugar para estar tranquilos. Todo lo contrario en la top lane, donde Adam sabemos que le tiene muchas ganas a Bunder, le ha llegado a sacar más de 3.000 de oro de diferencia individual en el partido anterior. Es verdad que era un matchup contra Ornn, pero ahora es Bunder el que lleva la renta. Además vi un dato, y es que el primer día que anunciaron lo de que Gunder iba a jugar y tal, empezaron a traquearle a solo Qs y el primer día ganó todas menos una. ¿Sabes contra quién perdió? Contra Adam. Adam. Así que debe ser que tiene algo, ¿eh? Adam contra Gunder, que tiene, le tiene obviamente muchas ganas, pero que además parece que le tiene pillada la medida. Está limpiando los campamentos en la Bolden y es que le pueden llegar a divear Gunder, que puede estar en problemas. La oleada que la tienen preparada y el cocodrilo que tiene que intentar hacer tiempo. Va a llegar el contraataque, aparece la Poppy, inolvidable, que es una barbaridad. No puede escapar el cocodrilo. Primero sangre para SEO. Está bien ver que viene en Terra, pero si no tiene respuesta posible más que tal vez el teleport de Humanoid, pues aquí Bunder tenía que aguantar como pudiera. En lugar de quemar el destello, he intentado aguantar con la E, pero claro, Poppy se la ha cortado. Ya, lo que yo no entiendo es por qué te has puesto la E a nivel 2. Es cierto que Jax es más opresivo de lo que parece a nivel 1. Lo tenemos como un personaje que escala una barbaridad, pero el hecho de que tengas el contraataque disponible desde el principio de la partida hace que puedas ganar muchos duelos contra la mayoría de top laners, porque te pones en la oleada, aprietas la E, cargas el daño con el daño de los minions, tú no recibes daño, el top laner rival sí, y le partes la cara. Por eso hemos visto que Bunder perdía la prioridad de la línea y perdía la carrera al nivel 2 tan temprano de esta manera. El problema está en que ahí ya, si estás bajo torre, no sé qué te va a aportar la E en concreto. No sé si ha habido algún link que la haya forzado, pero creo que haber pillado la W podría haber dado un poquito más opciones de supervivencia. Igualmente, no le han dado ningún tipo de oportunidad al top laner de Fnatic para salvarse. Primera sangre para BDS, pero esto viene a un precio y es que no ha farmeado nada la Poppy y van igual, en igualdad a los dos equipos. Mira, esto es lo que está haciendo Dios Adam, cargar en la E el contraataque con los minions y golpear a Bunder ahora que pierde muchísima vida. Es verdad que mantenía el destello después de el dive y es por ello por lo que Adam no ha querido forzar de más, pero el mero hecho de que la oleada se quede de esta manera y Bunder ya no tenga TP es una victoria y contundente para Adam. Esos 200 de oro que estamos viendo de diferencia individual van a ser más con el paso del tiempo. Y este es un matchup que puede darse poco la vuelta, ¿eh? Porque el Jax escala mucho mejor de lo que va a hacer el Renekton en la partida. Creo que no va a perder tantos minions, aunque puede que la oleada ahora mismo esté en Slowpus hacia la torreta de BDS. De hecho, creo que mirando el minimapa lo va a estar, así que corrijo y va a perder bastante sangría aquí Bunder. De hecho, es posible que obligue a Razor a asomarse en el carril superior, aunque sea para arreglar la oleada, pero ahora mismo esto huele a que pueden ser 15 y 20 minions. Ya te da igual que vean a Razor, lo que te interesa es que aparezca alguien, aunque sea humanoide andando, para arreglar la wave o si es un roaming de Trimby, porque si la oleada la dejas así,
Sí. Adam le va a sacar 30 minions. Es verdad que Adam no tiene demasiado maná, ¿eh? Como para poder pelear con Bunder ahora si quiere terminar de estamparle al Reneto. Lo que sí que pueden hacer es gankearle. Ahí llega la estampación de, o la estampada de la oleada, mejor dicho. Pero claro, estaba Sheo ahí preparado para entrar el risky por parte de Bunder. En la Bolden, mientras tanto, Krownik recibía aquí el knock-up de Trimmy. Se giran con el stun de Brown y Noah va a perder el limpiar. Recogía las plumas Krownik, pero el tradeo no va a llegar a más. Eso sí, Bunder arriba respira un poco aliviado. ¡Ojo! Y espérate ahora con Humanoide, que quiere buscar el engage. Va a flashear Razor. ¡Esto puede ser bueno! ¡La Tristana que salta! ¡La Tristana que salta! Y acaba escapando de la torreta. Primera kill para Fnatic. Primera kill para Humanoide, que ya lo hemos dicho, podía ser protagonista de la partida. Se va a llevar una placa, se va a llevar la kill y la Tristana, que ya empieza a ser una amenaza real. Creo que esto es, de hecho, de lo mejor que puede ser en noticias para Fnatic en cuanto a quién recibe el oro durante el early game. Sí que es verdad que le ha taxeado la oleada entera a Razor, que ahora mismo tiene 60 minions. Es top farm de la partida con diferencia actualmente. Loco, En parte porque, como quería destacar, cuando han enviado a Bunden en el carril superior, Fnatic no se ha quedado quieto. Parece que la respuesta no ha sido cubrir a su top laner, sino dejarlo morir y a cambio robarle tres campamentos a la Puppy en la zona inferior del mapa. Tenemos que ser conscientes de que la primera sangre no se la ha quedado Jax, y menos mal, porque si no el matchup de la top lane sería infumable para Bunder. Se la ha quedado Poppy y, pese a ello, Razor va por delante 700 de oro. En parte porque ha pillado unos cuantos minions del carril central, pero sobre todo por ese power farming que ha hecho Karthus. Que le saca dos niveles, Razor a Sheo. Llega al nivel 6 muy pronto, por lo tanto, ojo con el Requiem. No lo quiere gastar. De hecho, me llama la atención que no lo haya utilizado ya para farmear el primer golpe. Ah, creo que no es tan bueno al principio. Sé que a mucha gente le encantan las matemáticas de apretas la R e imprimes dinero, que es la presión, pero recordemos que escala por el daño que tienes. Y a lo mejor se está esperando para alguna posible escaramuza, especialmente porque es un cooldown muy largo, más de 2 minutos, y gastarlo ahora implicaría que puede ser de gratis la señal para que BDS empiece, por ejemplo, el dragón o el heraldo dentro de nada. Claro, el tema es que has subido a nivel 6 tan pronto, ¿no? Que es como, ostras, de esos 2 minutos he ganado 40 segundos. Ya, pero a lo mejor generas 40, 50 de oro. Y dices, no me merece la pena realmente. Ya. Tampoco sabemos el oro que tiene en todo momento en el inventario y eso puede ser clave. Pero sobre todo, como es una runa que escala por tu daño, igual el plan de Fnatic era este. Decir, oye chicos, voy tan por delante que podemos pelear un 5 contra 5 o un 4 contra 4 por un objetivo. Vamos a aprovechar esa amenaza de tener el cooldown que no tiene Poppy porque sigue a mitad del nivel 5 para llevarnos el primer objetivo neutral. Es verdad que Poppy ahora recorta algo de diferencia en el marcador de oro, ¿no? Ya no son 700, pero es totalmente worth la jugada para Fnatic, que busca ahora de nuevo la acción en la calle central. Salta Humano y la Felinsic llega a Trimmy. La Felinsic de nuevo. Voleibol con Nuke. Amigo, eres la pelota y acabas muerto. Kill para Noah. Kill para el tirador coreano. Qué bonito, lo han jugado entre Humano y Trimby. Han montado un TikTok de estos de las jugadas, ¿no? Que ocurren y dicen, así es la solo cuchina. Pasa un poquito lo que acaban de montar. Insect con la Tristana. Estaba esperando el Alistar para meterle el combo perfecto, echarlo para atrás y acabar rematándole de manera súper sencilla. Son los Glover Trotters. Y ahora cuidado porque quiere buscar a la Brof Trimby, que parece que se ha activado, que parece que tiene ganas de pegarse todo el rato. Noah farmeando bajo torre. Mientras tanto, Sheo quiere invadir a Razor, que es nivel 6. Se va a hacer el buff a Zol, es nivel 7. Le saca dos niveles a la Poppy. Sí. El Karthus, y esto puede ser muy importante. Vamos a hacer la repetición, porque esto le pones filtro de TikTok y te digo yo que nos lo creemos. Es un momento aquí, Humanoide, sintiéndose, como tú decías, los Global Trotter. Aquí hacía el destello, le empujaba hacia atrás con el tiro explosivo, recibía a Trimmy con el destello y no han dejado moverse a una Casiopea que todavía no tenía destello. Bien castigado por parte de Fnatic, especialmente porque es más dinero para ellos, más presión en el carril central y ya han caído dos placas de una torreta muy tocada. Sigue manteniendo el Requiem Razor, y me gustaría saber cuál es el plan de Fnatic los próximos minutos, porque el Heraldo ya está en la grieta del invocador, pero como podemos ver, la presión arriba sigue siendo parada. Y parece que Trollistar sigue, como ahora sobre Crown, y tiene la definitiva también el destello. Busca colocar algunas plumas que Noah, de momento, parece sortear. Recoge Crown y efectivamente no impactan sobre Noah, que sí que aprovecha para seguir castigando a la Brof con un par de autoataques con el rango potenciado por el calibre. Un Razor que se mueve aquí a la calle inferior. Van a buscar el dive, o al menos eso pinguean. Veremos qué tal sale el dive con un Karthus, porque Crown aún tiene ultimate y creo que el plan al final es invadir un poquito más a Sheo, al cual le sacan ya pero una clara diferencia de súbito. Espérate, que lo que se hace el azul está rotando Humano y aquí hay una oleada. Yo creo que esto puede ser una jugada para el equipo de Fnatic. Sí, sí, sí. Pueden buscar el diveo, ¿eh? Al menos eso parece que se lo imaginan a veces BDS también, que está yéndose de la torreta. Una placa se ha llevado Noah. Razor, que acaba de limpiar Tesac completamente niños, ¿eh? Esa parte de abajo de la jungla. 10 campamentos de ventaja, lo acaba de decir Tesac. Otra placa más para Noah, y a pesar de ese ¿Se llamaba Morisco Inverno? Brown, que no va a servir para nada, porque otra oleada que tienen que farmear bajo torre. Ahora mismo es sencillamente la presión para resetear. Podías haber diveado, pero ha respetado bien el conjunto de BDS. Y eso hay que tener en cuenta, que Crowny, pese a todo, se mantiene en farmeo por delante ligeramente, pero es verdad que las placas
se van a marcar la diferencia de esos 300 de oro de ventaja para Noah, que recordemos, va a ser más porque le faltan dos oleadas para canjear la preferencia cuando ya ha completado el verdugo de Kraken, un ítem que no tiene todavía Crown, y me refiero a la preferencia porque el verdugo de Kraken lo tiene que tener en cuanto se marche para base, sí. Pero la ventaja de tiempo es para el equipo del lado azul, que Noah puede volver a la zona inferior, pero Trimby puede optar por recolear, ir hacia medio y añadir más presión todavía a esta calle donde Humanoid está buscando su propio recall, tiene el teleportar en 6 segundos y como digo, hace ya un rato que está el heraldo de la grieta esperando y hay un mítico terminado en Karthus, lo cual es una señal perfecta para que Fnatic, si quiere, plantee otro objetivo. Static también terminado en Tristana. Ha llegado Razork al Liandry al 9.46. Es el primer mítico terminado, puesto que el Kraken no cuenta para Noah. Y ojo aquí, Sheo, ahora sobre Trimby. Activa la W para marcharse, también gracias a la velocidad de movimiento extra de la irrupción de fase. Y otra cosa en la que me estoy fijando, bebé, no está funcionando nada bien el counterpick de Cassiopeia contra No está funcionando demasiado bien. O sea, sobre el papel es entendible el counter, pero Tristana además si le ayudan es una bola de demolición y lo está demostrando. El heraldo se lo ha empezado Razor, que parece que quiere pegarlo BDS. Va a llegar la ultimate de Noah, que quiere buscar el engage. Es buena ulti. Buena mirada petrificante por parte de Noah. Va a llegar el Requiem. No lo va a acabar matando. Cuidado con el Liandry. Tic, tic, ¡sí! Tic, tic, tic. Y acaba muriendo la serpiente. Razor, que se lleva la kill. Se va a llevar el heraldo prácticamente con el último tic del Liandry, que se lleva su primera kill. Y ojo, se ha muerto el mid laner. Eso significa que no hay nadie que cubra el carril central. Tienes el heraldo. Si quieres, esto puede ser primera torreta. Pero de momento, Fnatic, efectivamente, ahí está. Va a utilizar el monstruo del vacío. Y por mucho que haya hecho sangre Adam en el carril superior en la torreta, la primera estructura se la va a quedar el humanoide en el carril central. Dudábamos del pick de Cassiopeia. Hablábamos de que era algo más estilístico propio de Niu que porque estuviera bien en el metajuego. Y hay 2.200 de oro de diferencia entre mid laners a minuto 11 de partida. Y qué bonito ha sido la vigilia lunar de Noah, porque ha pillado a medio y support, pero estaba el Braum detrás de la Casiopea, por lo cual el inquebrantable no ha valido para nada. El inquebrantable no ha servido de nada, y sí que Sheo con la W parecía que podía haber salvado a Nuke porque cortaba el combo de Trimby, pero iba tan fedeado Razor que le ha dado el daño para acabar con la vida de Nuke con el Requiem. 3 kills lleva Fnatic, las 3 sobre la Casiopeia, lo cual hace unos 3.000 de diferencia a favor del equipo naranja, de los cuales 2.000 están en la calle central. Dejen a Gunder en paz, Dominus, y le van a buscar el diveo. Cortar, pero es que le van a reventar. Espera, cuidado con Adam, llega la ulti de Poppy, está aguantando la de toda la vida, se puede curar, se tira la Co, se lanza Jax, pero Gunder, la de toda la vida, la que ha hecho toda su carrera en el 2-1, saca una kill y ahora cuidado la Baldine, porque Manel quiere buscarlo, llega la miasma, va a impedir que la Tristana pueda buscar nada más. Bien Gunder ahora. La especialidad, ¿no?, del top laner danés, ese weakside, aguantar y cómo se ha curado, aprovechando la Q cargada con la furia para que al final fuera muy complicado para Team BDS efectuar el dive. Adam ha dicho, mira, me hipoteco, lo matamos y aunque muera yo, pues sacamos el 1-1. El problema para Team BDS es que no has podido seguir castigando con placas, ya, porque al morir tenías que marcharte y que la kill se la ha vuelto a quedar Poppy. Las dos kills en la top lane han sido para Sheo, el dragón que cae del bando de Fnatic, muchísimo DPS sobre el objetivo neutral entre los dos carries. Y el Karthus, y es el segundo dragón elemental ya para Fnatic, que está a mitad de camino del alma de Océano, que va a aparecer justo ahora. Cambia la grieta del invocador y está Fnatic a dos dragones de conseguir ese arma. Es que la jugada, la top lane, es más importante incluso de lo que puede llegar a parecer, por el hecho de ya no solamente que Bunde saque el 1-1, que es clave, sino por el hecho de que al conseguir esa kill, como dice Champi, la torreta no te la castiga más. Esa cuarta placa debería caer, pero no la quinta. Exacto. Aunque la torre eventualmente sí que va a desaparecer, pero sobre todo, ganas tanto tiempo y que permite que tu equipo vaya de gratis 3, al dragón. Ahora mismo está todo el mundo de Fnatic en la top lane, excepto Humanoid, que no tiene teleportar, pero sí lo tiene Nuke, que está también asignado a la zona inferior del mapa. Quiere la cabeza BDS de Bunder de nuevo, aunque esta vez hay algunos refuerzos por la zona. Otro Requiem disponible, por cierto, en Razor, que está cerca del nivel 11. Y ahí es cuando daño base prácticamente se duplica de la habilidad. Aún así, Manel tiene otros planes. Ay, es que le va a buscar de nuevo, le tira la bomba. Llega la mirada petrificante, la miasma, que además impedía que pudiese saltar. Pero cuidado con la Brof, va a hacer la de la Brof, la de toda la vida. Este también se la sabe, va a acabar muriendo, es colega. Otra partida más en la que Lavrov se va a buscar trufas. Acaba muriendo. Otra kill para Razor con un Karthus que lleva 134 minions. Lleva 2-0-2 a minuto 13. Ahora la tolen, porque va a llegar el Dominus. Está tilteado. Puede estar en problemas. Se ve encerrado. Tiene que utilizar el cortar y el trocear contra la tarreta que se va a matar. Kill para Gunder de nuevo. Y BDS que se tiltea. Llega el Requiem. El Aboldin Humanoid. Va a hacer el Inset. Humanoid que casi se salva. Le acaba matando el veneno de la Casiopeia. La torreta que no cae, pero Fnatic
que le devuelve a BDS lo que le ha hecho la partida anterior. Adam arriba se ha expuesto tanto por sacar la cuarta plaga que decíamos que estaba solo en un ataque, que al final ha habido un momento que ha dicho, vale, ya solamente me quedo huir hacia adelante. Si mato al Renekton, al menos es un 1x1. Pero no ha sido así. Cuando se ha dado cuenta de que tampoco mataba al Renekton, ha dicho, pues asistencias no doy. Vamos a intentar minimizar los daños. En la botlane sí que ha conseguido Humanoid sacar el 1x1 porque la situación era muy parecida. Sí. A Humanoid solo le quedaba una marcha, que era hacia adelante, y al menos sí que ha conseguido acabar con Cassiopeia, que cae por cuarta vez en la partida, aunque ha podido tradear el asesinato sobre el midlaner de Fnatic. Se mantiene la ventaja para los de naranja, o mejor dicho, ha aumentado desde los últimos minutos. Son ya 5.000 de diferencia. Y Adam quiere de nuevo la placa. Llegan los reportes. ¡Adam Matiteadísimo! Que lo quiere defender. Cae la torre con el demoler, pero Tristan acaba explotando la vida del top laner de Team BDS. Puede caer Humanoid. Un otro ataque más. Pero llega finalmente la Q de Cassiopeia para sacar la kill de juego en Raptor, que pega una barbaridad. A la Brof se lo pasan de nuevo, haciendo trimila de Haikyuu. Está totalmente vendido el riego, y eso que ha perdido el destello. Le pueden dejar la kill a Noah. Quiere pivotar en la oleada, pero llega la vigila lunar para al menos aportar en la asistencia y que la kill se la quede Razor. Mientras tanto, Renekton ha tirado la torre de la calle inferior, y es una jugada de la que saca rédito Fnatic. Aunque haya tirado la torre Adam, aunque hayan sacado la kill sobre Humanoid, son dos bajas para Fnatic, que tira también otra estructura y sale de nuevo favorecido de la jugada. O sea, por un lado va completamente enajenado Adam, por otro lado prácticamente ha dado la vuelta a Fnatic, un 2 contra 4 eso. Y la siguiente pregunta es, no sé por qué Labro de repente ha decidido facechequear solo Joker, Tribus, tío, cuando se estaban yendo todos sus compañeros de equipo. De un K de diferencia que había en la top lane, hay solo 300 ahora. Ya, y el resto sigue aumentando. Y en medio sigue aumentando porque 2200 ahora son 2500 y en la jungla hay otros 2600. Como digo, aquí Adam va completamente enajenado. Humanoid intenta limpiar porque tiene un static. En parte trimbe aquí el héroe porque lo aparta completamente y le hace comerse torretazos. Creo que efectivamente el teleportar lo cortan porque destruyen la torreta, con lo cual Bunder se queda abajo y puede llevarse la homónima. Y tarda muchísimo en matar a Humanoid, prácticamente se libra, pero finalmente las quemaduras lo matan. Y aquí donde digo, se está yendo SEO, se está yendo Nuke. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo ahora mismo Labrov? No. Es que y luego flashea. Es que ¿y por qué flashea? No lo entiendo. Es literalmente el Joker, ¿eh? O sea, acaba de decir, vivimos en una sociedad y luego se ha caído por las escaleras. O sea, no tiene sentido. Yo la verdad. No tiene sentido nada lo que está haciendo. Bueno, a ver, Labrov lleva dos partidas que luego va a invitar a la gente a trufas. Pasa, ¿no? Contra Fnatic. Ha recogido muchas. No sé si es cosa de Trimby, pero el otro día, Limit también contra Fnatic. No, no, equipo no. Terrible. No. La Brove el otro día, la semana pasada, también tuvo unas cuantas de estas, bueno, y no jugaba contra Fnatic. Ya, la verdad es que el otro día lo comentamos, ¿eh?, en la previa Terra, que el tema de la posición de support en Europa, hoy lo hemos preguntado a Flaked y la verdad es que… Estoy escuchando, claro, se han dejado abiertos los micros, estoy escuchando a Mellado en el back, estáis preguntando a la Cardenete, oye, ¿por qué no está ya Álvaro fichado en la LEC? Pues poco le faltará, ¿eh? Me había creído que estaban abiertos de verdad. Joder, cae la torre en la botlane. Adam está así, la consigue sacar sin demasiada complicación. Eso sí, rayado, ha respondido también el equipo de Fnatic consiguiendo otra estructura más. Y el heraldo de la grieta que asegura Razor, que ya tiene en su bolsillo el sombrero mortal de Rabadon. Y tú dirás, bebé, pues ¿cómo le cabe un sombrero en el bolsillo a Razor? No sé, lleva 170 minions, así que puede hacer lo que le dé la gana. Con ese heraldo entiendo que el objetivo es tirar la torre de medio, la de tier 2, que está tocadísima, puesto que el heraldo anterior había pegado también el cabeza. A ver, yo creo que tiene sentido que lleve un gorro. Quiero decir, debajo del capirote este que lleva Karthus, cabe un gorro 100%. Sí, el sombrero seleccionador de Harry Potter, ¿no? Sí, sí, se cabe lo que quiera, Karthus. Ni tu próxima casa es la tumba. Porque es lo que va a subir. Sí. Karthus es Slytherin, ¿no? Tiene toda la pinta. Sí. El flow lo lleva. Hombre. Hombre, yo creo que sí, ¿eh? O un dementor. Yo creo que Slytherin tiene costumbre de tener en su casa a gente que lo que es la muerte no le gusta mucho. Es verdad, es Draco Malfoy, Razor. Vamos a ver si puede acabarse el Dragon Fnatic. No hay, obviamente, pelea por parte de BDS. Cerquita del alma de Océano, en punto de alma. Y cuidado con Trimby, que puede buscar alguna travesura. No lo hemos comentado porque al final el alma es como que no le hemos dado demasiada atención. Aunque creo que Razor se ha equivocado y quería colocar el Aldo por encima del muro para hacer la torreta tier 2. Pero todo lo que tiene BDS en su composición es DPS. El Dragón de Océano es una herramienta increíble ahora mismo para denegar incluso más lo que puede hacer BDS con sus herramientas en esta partida. Hablábamos de que los 5 contra 5 pintaban complicados para Fnatic, pero sinceramente es que no están ayudando los 5 contra 5, como te pego un play en un lado, te pego otro play en otro lado y te castigo cada vez que alguno se quede completamente vendido en el mapa. Al final Heraldo ha sido en la Bolden, tiraba en la torre sin que pegara el cabezazo, pero sí que ha conseguido pegar ese cabezazo el Heraldo de la Arieta sobre la torreta inhibidora que consigue defender Team BDS, pero la verdad es que sabe a poco, para los Swifts que están extremadamente por detrás de esta partida. No ha sido una mala partida de Crowny, pero ahora lo van a intentar cazar. Tormenta de plumas precisamente por parte del tirador de Team BDS, y Trimby lo que ha conseguido es generar espacio para que caiga otra estructura en favor de Fnatic, que suma y sigue. Cuidado con Sheo ahora, tiene destello. También podría estampar a Razor contra el muro. Es lo que busca, pero Crowny no tiene definitiva todavía. Gastaba también el ultimate. Humanoid lo busca ahora. No puede defenderse Crowny. Sí, con el cronómetro. Llega la fisura a la fial. Entra Trimby de nuevo. Destello de Noah. Con la vigilia lunar. Se limpia la mirada petrificante. Sheo va perdido. Se incorporaban con el contraataque. Ojo la liada porque cae el correo. Va a llegar el Requiem. Debería de caer la Brof, que se queda literalmente un golpe. Nuke se cura con la oleada. Uno por uno de momento en esa jugada donde Karthus ha conseguido sacar una kill. Y también mataban a Noah. Pero antes de todo eso,
Kaya, que era Unique, que no tenía la tormenta de plumas, así que es de nuevo buena jugada para Fnatic, porque mucho que no pareja. Otra vez es una jugada positiva porque están encerrando a BDS en su base. Al minuto en el que estamos les están encerrando completamente y es que vemos como en la repetición Humanoid puede burstear a Xayah. Si no tiene ulti se hacía de oro, pero no era suficiente para poder sobrevivir. Noah, que se venía arriba completamente tirando el flash, tirando todo, limpiándose la ulti de la Casiopeya, pero no sirve para absolutamente nada porque va a acabar muriendo. Igual no moría Trimby, si no me equivoco, y al final la ulti del Karthus que mataba también a Lavrov es un 2-1 rentable para Fnatic, y si Nuke no se llega a curar con la oleada, a lo mejor incluso moría también. Es posible porque estaba el quemado del Liandra añadiendo todavía más, que por cierto, Razor que ha vaqueado y ha comprado una joya de la plaga, con lo cual todavía más daño que va a haber en ese Requiem, sumado por supuesto a la penetración plana de las botas de Hechicero. Ahora mismo ese botón, esa R es muy dolorosa y ha recuperado la mitad del cooldown. Ahora nivel 13, le queda un poquito más, pero lo destaco porque está a la altura de la persona con más nivel en esta partida. Tanto Razor como Humanoid junto con Adam, los únicos a nivel 13 en este segundo mapa, que tiene un color muy naranja. Y ahora mismo BDS ha perdido completamente los papeles y está metiendo la torreta del carril central por colocar visión en la parte de arriba. Pero Fnatic no quiere el Nashor, Fnatic quiere abrir la base. Es que mira, ¿dónde están Cassiopeia y Poppy también? Está completamente locos. No solo Jax y Brown, que son los que estábamos viendo y los que han vaqueado, pero es que vienen andando Poppy y Cassiopeia desde top. Es inhibidor para Fnatic. Y ahora a ver cómo peleas. Quiero decir, Xeo tiene que buscar un flanco. No, yo creo que no puedes pelear. Porque Fnatic ha respetado lo suficiente como para que los minions acaben el trabajo. Se van para atrás. Y creo que están preparando el terreno para lo que viene a ser el alma de Océano, que sale dentro de 2 minutos. El inhibidor va a estar fuera durante 5. Sí que es cierto que tienes DPS de sobra para lidiar con los super minions. Y dentro de lo que cabe es la calle menos importante, pero algo tienen que tener en la cabeza BDS porque han vendido completamente todo a cambio de la visión en la parte de arriba, que sí, efectivamente, puedes ir al Nashor, pero Manoid tiene teleportar. Y esto es lo que comentábamos durante el draft. Esta es una de las herramientas que tiene Fnatic, el hecho de que no hay tantas maneras de parar a la Tristana, mientras el Renekton también está presionando en la parte de arriba, enviándole hadas. No tiene realmente acceso al Nashor para rusearlo ni para flipearlo, o sea que vas a tener que venir a pelear al dragón. Y el control de la visión lo va a tener Fnatic en esa zona. Y va a ser muy difícil poder pelearlo, obviamente, es lo que tú dices, porque el control lo va a tener y encima vas muy por detrás, en, o sea, oro. Y la alternativa es que Fnatic venda el Nashor e igualmente pierdes un alma de océano que es permanente. Y no creo que puedas luchar tanto el Nashor como parece, porque si te expones a asediar, Fnatic, si te inicia, te revienta. Sí, te quita el Nashor. Claro, a hostias. Entre, sí, y además solo entre Tristana y Karthus, casi. O sea, Karthus 4.000 de oro por encima. Es que va 4.000 y 3.600 para Tristana. O sea, es que entre los dos tienen más de 7.000 de oro de ventaja. Pues vale, obviamente entre ellos dos te ganan una fight solos. Sí, literal. Y Noah puede apartar bastante, ¿eh? Lo hemos visto ahí con esa ultimate que gastaba más el destello. Con que haga eso, no necesitas mucho más de la Felios en la compo de Fnatic. Sale el dragón en poco más de 30 segundos. Sale Trimby con el Hexplash, doble knockout. La Roja se equivoca. Pone el escudo al revés. Va a llegar el Requiem. Se muere el griego. Mordisco y Mernan al aire. Y cae a manos de Razor. Se lo lleva a la parca como si fuera un sin bebé. Ha ido a visitarle. Lo han enferrado en una habitación sin puertas. Y ha terminado cayendo. Fnatic que presiona por la calle central. Bien, ganado ofensivo de Noah. Lo quería marcar con la Q del Calibrum y ha forzado el destello de Crowley contra las cuerdas. Timmy 10 se va a quedar Xeo en el arbusto, pero Fnatic no presiona por medio y se van al dragón. Siguen y siguen presionando en el mapa Tesac al dragón que van y va a ser alma. Efectivamente, porque dejas la oleada, las has acompañado para que se meta en la base de BDS. Ahora Humanoid rota abajo, se pilla la oleada y esta va a llegar hasta la torreta inhibidora que lo va a recoger Adam. Vaquea Bunder, tiene teleportar, pero completa el calibrador de Sterak. Partida humilde, la del top laner de Fnatic. No va con él la cosa. Y el plan de partida le está saliendo redondo a los de Fnatic en este segundo mapa, que ahora sí, alma de océano para ellos. La cosa pinta todavía mejor y la diferencia está por encima de los 8.000 de oro a minuto 23. Les están pegando un baile a BDS en varios sentidos, porque estamos viendo que no tienen ningún tipo de miedo para forzar jugadas. Cuando Humanoid ha completado el tercer objeto con esos recuerdos de Lord Dominique, que desde luego yo creo que Nuke de esta partida se va a acordar para las siguientes. Sí. Sé si volverán a picar la Casiopeia contra Tristana. Yo me planteo muchas cosas, pero que sobre el papel funciona. Bueno, además, la Casiopeia con Escarcha Eterna contra triple Ranged. No, entiendo que quieres generar espacio, ¿no? Y estás viendo que el Ranged, puesto que la única iniciación es el Alistar, están gastando incluso el Galeforge. Ay, el varón Nashor que se lo está haciendo Fnatic, que Xeo que va a tener que fechequear, pero es que cae muy rápido y no puede ni llegar la Poppy. Varón Nashor para Fnatic, que se había llevado el alma. Casi 10.000 de oro de ventaja y Adam, que sí, es verdad, está bien colocado la partida. Tiene el Sojin, tiene dos ítems, se ha llevado la torreta de tier 2 de la botlane, pero sí. ¿Realmente Jax puede ganar solo esta partida? No. Me da que no. No, no. Porque ha llegado un momento en el cual ahora mismo Timmy peta la R, entra bajo torre
Y ya está. Y ya está. Y te van a limpiar la torreta. Y si tú te quedas a pelear, ellos también. Recordemos que te vas a regenerar una barbaridad con el alma de océano. Más, por supuesto, tienes las estadísticas aumentadas del bufo del Nashor. Esta estructura es de papel pluma porque no va a aguantar nada. La derriba Fnatic y va a empezar el asedio de la torreta de inhibidor. Ha completado un Randuin SEO y, como decíamos, Adam obligado a agruparse a ver qué puede inventar BDS, porque la partida da la sensación de que con un empujoncito más es de Fnatic y nos vamos al 1-1 en el marcador de la serie. Lo van a intentar cerrar aquí y lo va a intentar defender BDS, que está esperando en una zona sin visión. Wunder, mientras tanto, puseando en la side, pinguea Fnatic, la torre de inhibidor que va a caer fácil, y la Bluff, que simplemente de la explosión de la Tristana ha perdido un cuarto de la vida. El inhibidor que lo intentan castigar. Aparece la torreta de la Ferios, la van a limpiar rápido los chicos de BDS, pero es que el cocodrilo sigue y sigue puseando. Y sigue con los super minions también en medio. Fnatic empiezan a ahogar a los suizos, que tienen que intentar salir, tienen que intentar tomar aire, pero parece complicado. Inhibidor de la top lane que va a caer, el inhibidor de la midlane que ya había caído, y Gunder que se va a llevar el de la botlane. BDS que parece que no puede defenderse de esto, champi. Esto está visto para sentencia. Queda un minuto y medio todavía de bufo de Barón Nashor, así que Fnatic se lo puede tomar con calma. Llega el Rekim y con ello el pistoletazo de salida de la pelea. Vigila un Arda Felios. Se ha metido en medio todo el mundo la mirada petrificante. La buena que ha acabado humano y tiene también la miasma. Recoge las plumas Crowny. Acaban con la vida del minion de Fnatic, pero no tiene espacio para golpear. Se replega BDS habiendo perdido ya una torreta de Nexo y con los minions bufados por el Nashor. Presionando con todo. Vuelve a recoger Crowny, pero no hace nada de daño. Que a la segunda de Nexo. Gunder que zonea a todo el mundo. Golpeando ya no a directamente la oleada para seguir presionando cuando reaparece el inhibidor de la calle central. Se harta Tempest, se mete con el destello. Acaban con Nuke. Aguanta la vaca. Le pega a Adam. Se lo quiere llevar. Lo terminan matando, pero la fight va a ser buena para Fnatic. Destello ofensivo de Noah. Golpean ya ahora sí al Nexo de BDS. Intentando poner el 1-1. Sheo la desesperada. Estampa Razor contra el Nexo, pero es victoria para los de naranja. Fnatic que gana. Empata la eliminatoria y convierte el mejor de 5 en un mejor de 3. No se iban a rendir tan fácilmente. Primera victoria de Wunder en este split de verano. Sí. O al menos en las leg finals. Y la verdad es que muy convincente. 50% de win ratio para el top laner de Fnatic. Los de BDS que van a tener que replantearse unas cuantas cosas porque les han pegado un baño táctico en este segundo mapa. Porque toda la ventaja ha sido para los de naranja desde prácticamente el early game, donde solo ha sido positivo para BDS esa primera sangre en la top lane. Chicos, nos vamos a una pausa y volvemos para el postpartido, que hoy la serie pinta larga. Skin, you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the sun.
Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta para repasar lo ocurrido en este segundo mapa entre Fnatic y BDS. Stomp de Fnatic para devolverle el punto, para devolverle el golpe a BDS, por lo cual estamos 1-1 y, lo como ha dicho Champi antes de terminar, se ha pasado de ser un BO5 a ser un mejor de 3. El que gane dos partidas, pasa de ronda y estará en Montpellier. Y la verdad es que los veo bastante igualados, ¿no? Porque es verdad que Fnatic simplemente ha tenido que hacer un par de ajustes para cambiar totalmente la dinámica de la partida. Y aunque esta partida haya sido muy superior a Fnatic, venimos de una victoria de Team BDS, que va a ser ahora quien seleccione el lado. Por lo tanto, no hay que dar por muertos, ni mucho menos a los Swifts. Y oye, muchas mejores sensaciones de Fnatic en general, pero sobre todo en los que hacía falta. Humanoid y Razor, que eran la clave para ganar esta serie. Noah muchas veces ha estado jugando sin recursos durante toda la temporada y tal vez dar ese paso al frente y ser más protagonista no era el estilo. Le han dado el Aphelios y la verdad es que ha sido bastante funcional. Y de Bunder no podíamos esperar mucho más que aguantar el matchup. Y la verdad lo ha aguantado muy bien. Incluso ha habido un dive donde ha sacado una kill. Desde luego que parece que ha sido importante el hecho de conseguir líneas que pudieran tener un poco más de presión durante el early game, especialmente alrededor de medio. Creo que BDS se va a arrepentir bastante de haber dejado la Tristana abierta en esta partida. Que vale, tenías preparado el counterpick de Cassiopeia. No solamente no ha funcionado por las dos o tres veces que te han gankeado y te han dejado por detrás, sino porque ha habilitado muchísimo el invade de un Karthus. Que otra cosa no, pero farmear lo hace rapidísimo. Ha podido comerse toda la jungla que has vendido, si eres el lado de BDS, para hacer ese gankeo en el carril superior. Y Bunder parecía que podía llegar a estar en problemas, pero en realidad la diferencia de oro que hablábamos de que era 700 después de esa primera sangre más o menos, la ha mantenido ahí durante casi toda la partida hasta que Adam ha empezado a sacar torretas en la calle lateral cuando estaba agrupándose Bunder precisamente para jugar hacia quien sí iba fuerte, que era tanto Humanoid como Razor, que en esta partida, en parte por buenas jugadas hacia el carril central, también Trimby ha rotado varias veces para castigarlo, pero también lo que es la ventaja en cuanto a tempo, en cuanto a ventaja de nivel para llevarte los primeros dragones y heraldos, ha sido clave para una partida de Fnatic que, como podemos ver, solamente ha sido hacia su lado una vez han empezado como una ventaja. Yo me atrevería a decir, Bebé, que es muy cierto el hecho de que esos invades, propiciados obviamente por el dive que has hecho en la calle superior, que te ha salido bien, sacar la primera sangre, pero tampoco ha sido una locura. Podríamos incluso catalogar de chiseada, ¿no? Ese plan de early game de BDS, porque a Poppy le ha dejado dos niveles por detrás muy pronto. Es verdad que le ha salido bastante mal y estamos viendo el porqué del Karthus, ¿no? Yo creo que sí que van a tener que seguir baneando Ivern, porque hemos visto que contra el Ivern es más difícil jugar el Karthus, los escudos, todo lo que aporta, la redención que se puede buildear, o sea, hace que la cosa sea más complicada. Pero ya vimos en la serie anterior de Fnatic que jugar carries en la jungla estaba siendo una solución. Sí. Para muchos de los problemas que pudiesen llegar a tener, incluso con Oscar lesionado, ¿no? Que acabó jugando mucho Ornn, yo creo que posiblemente por las molestias también estuvo jugando personajes más sencillos. Después de la Gwen, yo creo que dijo, vale, porque se ve en el vídeo que le ponen hielo y todo. O sea, yo creo que dijo, vale, no puedo tampoco forzar aquí jugarme 5 Gwens, ¿no? Si hay. Entonces yo creo que descubrieron eso, que en una situación parecida, carries en la jungla no funcionaban y han visto que el Karthus es probablemente el mejor carry que puede haber en la jungla para que tire de carro Razor. También yo creo que teniendo en cuenta las circunstancias en las que estás y conociendo el perfil de quién es el suplente, es lo más lógico desde el punto de vista de Fnatic, en el sentido de acabas generando ese plan de partida, como dice Bebé, la serie anterior, que es algo que también ha sido habitual a lo largo de la temporada, porque Oscar y lo hemos visto sacar tanto Orr como, por ejemplo, Malphite en el carril superior, o Kassante, que tampoco requiere demasiados recursos, y Bunder era el papel que ha tenido los últimos años. No funcionó en invierno, es cierto, pero no creo que haya sido tan difícil amoldarlo a decir, oye, mira, vas a jugar Renekton, vas a jugar Orn, que era lo que ha practicado principalmente en solo Q. Por si alguien quiere el dato, antes de que le llamara Fnatic, estaba jugando a Kali en la top lane. Por lo que sea, no creo que lo vayamos a ver durante la serie del día de hoy. Pero me preocupaba más lo que pudiera llegar a generar en cuanto a la comunicación, en cuanto a encajar las piezas tan rápido. Pero ya estamos viendo que Fnatic, lo que viene a ser artillería, sigue teniendo, porque en este mapa se ha notado una barbaridad. Pero veremos si tienen todavía más truquitos, porque les toca el lado rojo. Nos lo acaban de confirmar, BDS se va al azul. BDS se irá al azul y yo entiendo que cosas como el matchup de medio van a cambiar. Mira que la Cassiopeia debería funcionar bien contra la Tristana, pero es que le han dominado muchísimo. Los runs de Trimby han tenido mucho que ver, Razor también ha sido importante, aportando daño en esas jugadas. Pero creo en general que la dupla jungla medio es la mayor baja de Fnatic para ganar la partida. Y Team BDS debería ser jugando hacia la top lane. De hecho, me atrevería a decir que la dupla medio jungla, cuando funciona, es la razón por la que Fnatic normalmente con este quinteto de jugadores suele llevar la voz cantante de la partida, y cuando eso no acaba de conseguirse ejecutar, cuando no va por delante Humanoid, o al menos no tiene la presión para rotar y moverse junto con Razor, que es cuando este Fnatic desaparece muchísimo más. Vamos a ver qué tiene preparado los de BDS para ello, porque sí que me gustaría ver a SEO aparecer por medio. Es que no ha asomado en todo el early game de hoy y se ha notado en esta segunda partida, por lo menos. Y espero un poco más de la Brof, más sincronía con su jungla y en general a poder aportar algo a las teamfights. Ha aportado, pero igual al otro equipo, ¿no? Igual no bueno, pero digamos que la parte de la Brof hay algún que otro highlight. Nos vamos a pausa, chicos, y vamos al tercer partido a ver quién se adelanta en esta serie al mejor de 5. Hasta ahora.